Bueno, buenos días a, a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar relativamente puntuales porque nos queda una larga mañana por delante y es importante que, que intentemos cumplir los tiempos. Eh, me gustaría dar la bienvenida en nombre del Ayuntamiento de Sevilla y de la Universidad de Sevilla a todos los que estáis participando eh, en este Congreso. Eh, por supuesto, agradecer a la Universidad que nos haya acogido en este Paraninfo, eh, que es un, un lugar académico de excepción en la ciudad, y que se haya sumado a la celebración del Año Murillo, acogiendo con nosotros este Congreso que pretende revisar la, la, la figura de Murillo y aportar nuevas luces sobre, sobre el genial pintor. Me gustaría también agradecer la asistencia de los académicos que vais a formar parte de este Congreso y que sin duda sois el alma eh, del mismo y que esperamos muchísimos resultados de cara a, a la futura investigación de, del autor. Eh, por supuesto, al Comité Científico, porque sin él no hubiera sido posible la organización de, de este evento. Como sabéis, estamos celebrando el 400 aniversario del nacimiento del pintor. Benito Navarrete forma parte de ese Comité Científico y también es el responsable de, de este simposio, pero de este Congreso Internacional. Pero también hay aquí dentro de la sala otros miembros del Comité Científico, como Alfredo Morales, eh, que forman parte de, de este equipo humano, digamos, que ha hecho posible, que ha hecho posible el año Murillo. Por supuesto, al equipo Murillo, tanto a nivel técnico como administrativo, porque sin vosotros esto no, no es posible. Estamos dejándonos la piel y creo que los resultados son palpables en, en la ciudad. También a las instituciones aquí presentes, al Museo del Prado, a la Fundación Focus, a la Catedral. Que, que también se están volcando en este acontecimiento, que como sabéis está permeando en la ciudad y hemos, hemos sido capaces de aglutinar todas aquellas instituciones y, y público en general que quería celebrar el nacimiento del autor y gracias a ello vamos a poder eh, celebrarlo. Y también a, la, a los medios de comunicación, porque sin vosotros no llegaría realmente el Año Murillo al mundo entero. Así que muchísimas gracias eh, por vuestra presencia continua en este acto. Me gustaría destacar que uno de los objetivos que nos planteamos cuando decidimos celebrar el año Murillo era dejar un legado, no solamente organizar grandes exposiciones y grandes eventos que tuvieran una muestra en la ciudad, sino realmente trascender el año Murillo y dejar trazas a lo que al futuro eh, de lo que estamos celebrando con nosotros. Por eso, esta parte de investigación, que, que, cuyo máximo exponente quise sea este Congreso Internacional que hoy vamos a inaugurar, pero también todas esas publicaciones, como sabéis, hoy presentamos también el libro de Pablo Ereza, eh, que tenemos la suerte también de tener a, aquí con nosotros, y otra serie de publicaciones que vamos a presentar durante el año, constituyen eh, el corpus, digamos, de investigación de lo, de lo que vamos a celebrar eh, en el año Murillo. Creo que es importante y creo que, que desde el ayuntamiento y desde la ciudad, eh... Es uno de los grandes retos organizar eventos de este tipo que, que permitan dejar una huella en el futuro, no solamente a través de, de, las, de los avances que puedan producirse en este Congreso con el tema de la investigación, sino también con los recorridos que nos hemos trazado en la ciudad a través de distintas instituciones públicas y privadas que están monta, mostrando las huellas de Murillo. Y creo que es una, una, una parte importante del año Murillo porque va, va a permitir ampliar el patrimonio urbano, convirtiendo toda la ciudad en una gran pinacoteca que podremos disfrutar ahora pero también una vez que pasen los, los factos de, del año Murillo. Eh, me gustaría dar la palabra a, a Benito Navarrete, que, como sabéis, es el director eh, científico de, de este Congreso eh, y, que, y que va a, bueno, a, a glosar un poco qué vamos a hacer durante esta semana y luego dará paso a Javier Portús, que, que tenemos la suerte de que dé la conferencia inaugural. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Isabel Ojeda, directora general de Cultura. Para mí es un honor verdaderamente estar hoy aquí entre todos ustedes. Primeramente porque estoy en un lugar emblemático. Todos los que hemos estudiado en la Universidad de Sevilla y estamos aquí en el Paraninfo, pues eh, eh, infunde unas connotaciones sentimentales e intelectuales muy, muy fuertes. ¿no? Y por otra parte, eh, haber conseguido reunir a 57 expertos que han venido de todo el mundo, a los que le estoy profundamente agradecido por, por su gentileza. Son personas que tienen agendas muy ocupadas y sobre todo eh, que han dedicado su tiempo a estudiar y a preparar, intentando arrojar luz a uno de los, de los eh, pintores sevillanos más universales, pero también... Eh, más eh, eh, atrapados por la identidad local, ¿no? atrapados por la identidad local. Y eso es uno, uno de los elementos que vamos a intentar eh, eh, estudiar a lo largo de, de estos cuatro días. ¿no? Eh, el título del Congreso es un título muy fiel a la realidad y el título es toda una declaración de principios. Lo que pretendemos es eh, estudiar las perspectivas historiográficas y culturales que Murillo nos presenta ante su centenario, con una invitación, y esto quiero subrayarlo, a todos los historiadores jóvenes que hay entre nosotros. Y quiero subrayar esto. Eh, vivimos tiempos difíciles para la investigación. Eh, vivimos tiempos en los que, por un lado, mmm, la crisis brutal a la que nos hemos enfrentado, pues ha dejado muy diezmada la, la universidad, la ciencia, el conocimiento. Y esto ha tenido una repercusión directa. Ha tenido una repercusión directa en que muchas personas eh, desconecten, en que muchas personas, eh, pues, no se quieran dedicar a la investigación y, sobre todo, no sean ambiciosas consigo mismo. Eh, los ponentes que representan eh, el panel que hemos traído para este congreso representan muy bien esa voluntad de, de de engrandecimiento del conocimiento, de, de ambición intelectual, que es algo que últimamente se está perdiendo, la, la ambición intelectual nos lleva a, a estudiar, a conocer y sobre todo a ser autoexigentes con nosotros mismos, porque nada, nada es conocido. El famoso grabado dibujo de, de, de Goya, de aún aprendo, es algo que muchos historiadores, muchos historiadores se deberían grabar en su memoria, porque siempre descubrimos algo nuevo, siempre descubrimos una nueva faceta, y son precisamente las áreas afines el campo abonado en el que nosotros hallamos el conocimiento. Yo invito a todos los historiadores que hay aquí, a los filósofos, a los literatos, a que sean ambiciosos consigo mismos y a que miren sus áreas afines, a que no se conformen solo con su área de estudio, a que no se conformen solo con su campo de trabajo y miren el trabajo de los demás. Esto es algo muy enriquecedor, muy enriquecedor. Si este Congreso, que repito, es una ventana al conocimiento y a la ambición del saber para intentar descifrar a Murillo de otra forma, yo recuerdo las palabras que el profesor juan miguel serrera nos decía en clase a todos los estudiantes todo está por estudiar hasta velázquez y lo decía él que hizo una, planteó una exposición que consiguió llevar a cabo alfredo morales precisamente para intentar ver en velázquez aspectos nuevos y la conexión con la pintura del siglo xvi pues lo mismo pasa con murillo murillo es un artista que realmente es una mina una mina para la visualidad de sus imágenes una mina para poder afrontarlo y estudiarlo de otra forma, sin tópicos, sin complejos, intentando hacer un análisis global, estudiándolo desde fuera para conocer la realidad que hay dentro. Y, y, y ese dentro es Sevilla, una ciudad que se lee cuanto mejor, cuanto más distancia pones en ella. Y es precisamente ese el tema que está unido intrínsecamente con Murillo, su ciudad y su público. No hay nada que explique mejor a un artista que precisamente su ciudad y su público, porque él pintaba para personas y esas personas le encargaban las obras por una razón, por el poder que tenían sus imágenes. Y es precisamente eh, eh, el, 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 digamos, el, el, el panel de diferentes mesas que hemos querido constituir, un colorario para intentar acercarnos a su obra. ¿no? El dibujo es fundamental, pero no solo el dibujo, sino también la reproducción de sus modelos, su identidad gráfica y la forma en cómo cuando se inventa la fotografía es precisamente el recurso que, 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 lo, que lo que hace es precisamente eh, perdurar esa estela, esa impronta, esa huella. ¿no? Por eso precisamente la mesa primera hemos querido hacerla precisamente para recrear todo ese universo y poder que tienen sus eh, imágenes gráficas. Y seguidamente una mesa que considero que es muy importante desde el punto de vista de los grandes avances que se han hecho en los últimos años, que es la mesa dedicada precisamente a la técnica de Murillo. Afortunadamente, eh, en los últimos años se han producido avances enormes en la historia de la conservación preventiva, en la historia de la... y ahí es donde precisamente nos van a hablar las personas que desde diferentes instituciones. Museo Nacional del Prado, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Museo de Bellas Artes de Sevilla, eh, eh, la eh, Liverpool Art Gallery, han restaurado y han estudiado precisamente... Eh, eh, Obras, ¿no? El Museo del Louvre también con su gabinete técnico. Obras de Murillo que nos, nos, nos han descifrado claves para conocer su proceso creativo, es muy importante, y sobre todo una historia de la conservación y de las intervenciones. Y aquí quiero hacer una mención especial que considero muy importante, precisamente a la intencionalidad que hay detrás de una restauración. Y ejemplo de ello es precisamente La Virgen de la Servilleta, que la tienen ustedes hoy en la, en la exposición de Murillo y los Capuchinos. Esa obra estaba condicionada en sus leyendas hasta en los criterios de restauración que ha ido siguiendo a lo largo del tiempo. Es decir, la leyenda, la memoria, la imagen ha primado incluso en los criterios de conservación. Y hoy, cuando vemos esa obra precisamente con ojos limpios, vemos que no es vapor, que es escultura, que es escultura, que es algo contrariamente a la imagen que teníamos hecha de ella. ¿no? El, el, el grabado de Ballester del siglo XVIII es muy fiel a la realidad precisamente de cómo es la pintura ahora. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una intencionalidad detrás de esos criterios de restauración, lo mismo que hay una intencionalidad detrás de la forma en cómo un grabador interpreta una composición, ¿no? o, o incluso como un fotógrafo, como Larrain, o, 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 o como Reynoso, Masón Reynoso, y, y producen esa instantánea. ¿no? Es decir, hasta ahí hay intencionalidad. Y eso es un poco lo que vamos a intentar ver lógicamente, la mesa murillo y sevilla es quizá eh, la mesa que va a, a, a concentrar una mayor, eh, 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 digamos, que lectura en torno a lo que significa la ciudad, la identidad local, y, y precisamente eh, uno de los primeros artículos de javier portús fue precisamente sobre eso, no sobre el, el concepto de orgullo que hay en la ciudad de sevilla. esto es algo que está intrínsecamente unido con la ciudad, el concepto de identidad local, cómo se relaciona Murillo con ese concepto y lo desarrolla a sí mismo, es decir, cómo Murillo no necesita salir de Sevilla para triunfar cómo él consigue sus elementos para hacerse un gran pintor. ¿no? Precisamente porque estaba pendiente de la cultura portátil, de la estampa, va puntualmente a Madrid. Ni siquiera sabemos exactamente o documentalmente las veces que va a Madrid, pero de alguna forma lo que sí podemos es eh, saber con las personas con las que se relacionaba. ¿no? Y esto va a ser clave precisamente en la, en la mesa de Murillo y Sevilla. Y, otra mesa que concentra también mucho interés es precisamente la de Murillo y los géneros de la pintura. Porque precisamente aquí vamos a intentar tratar mmm, los aspectos sobre eh, 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 que están todavía por, por, por estudiar, los, la, la, los bocetos de Murillo. Es decir, eh, Murillo como, como, como pintor de bocetos, ¿no? sus estudios para sus composiciones, pero también eh, todo lo que hay detrás relacionado con la historia de la ciencia. Esto es muy importante. Esto nos ha, nos ha abierto nuevos caminos. El, el, el estudio eh, de los avances científicos y técnicos, lo que leían y, 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 y al, di, al, al día que estaban los artistas precisamente de lo que hemos dicho antes, de las, de las áreas afines. Eh, y sobre todo también su relación con sus discípulos, el género del paisaje y sobre todo la cronología. La cronología está por estudiar en Murillo. La cronología está por establecer. Es un artista que todavía en diferentes fases eh, en, eh, lo estudiamos en horquillas temporales que realmente son bastante amplias. Bueno, pues este es un elemento que considero muy importante que sea eh, discernido en este, en este Congreso. Y un aspecto fundamental: Murillo y la Santidad. Murillo y la santidad es una mesa que pretende precisamente estudiar. El poder que tienen sus imágenes y sobre todo cómo sus imágenes se convierten en vehículos de transmisión, es decir, en objetos de devoción. El canónico de la catedral de Sevilla Juan de Loaysa cuando está estudiando y cuando está hablando de la virgen de la faja que la tiene en su inventario, no la considera una obra de arte, no la considera una obra de arte y cinco años antes había vendido todas sus obras para dar el dinero a los pobres, por tanto, esa obra es un vehículo de transmisión de fe. Cuando uno está en Sevilla y se da cuenta que tú no puedes pedir el gran poder para una exposición temporal, te das en cuenta de cuál es el pensamiento de, 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 del canónigo eh, eh, de la Catedral de Sevilla, de Federici. Te das cuenta de que hay determinadas imágenes que no son obras de arte, que son. Transmisiones y vehículos de fe y de devoción. ¿no? Bueno, pues esto está muy relacionado con la obra de Murillo y se va a estudiar ampliamente en las diferentes mesas. El coleccionismo y la estimación de Murillo, que es una mesa que va a dar mucho de sí precisamente porque es uno de los elementos que describe muy bien la fortuna del artista desde el punto de vista de cómo han sido coleccionadas esas obras, cómo esas obras han salido de, de España. Y está unida directamente. Eh, a el descubrimiento de Murillo en Europa y en América. ¿no? La presencia de Murillo en, en diferentes colecciones europeas y la presencia de Murillo en América y en los, en los Estados Unidos. ¿Por qué, precisamente, eh, su obra es reclamada y demandada por diferentes coleccionistas? Yo creo que todos estos eh, asuntos se van a estudiar de una forma bastante importante. Recientemente, eh, eh, la, la Freak Collection, y tenemos entre nosotros que le estoy muy agradecido a Xavier Salomón, ha hecho una gran exposición para estudiar los autorretratos de Murillo. Pero precisamente ahí hay también una valoración sobre lo que significa el aprecio de Murillo en determinados coleccionistas y la razón por la cual Murillo se pone de moda y genera un gusto. Esto también se va a estudiar en, 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 en esta mesa. ¿no? Y Sugestiones, intercambios y mutaciones entre el arte y la literatura, que lo que pretende es precisamente abordar una faceta riquísima, que es la conexión que hay entre la temática de las obras de Murillo, eh, la literatura y, sobre todo, también eh, lo, lo, las influencias que eh, genera el artista, pero también cómo el artista ve a otros pintores de su momento, que son esenciales, esenciales para construir su formación, como es el caso concreto de Francisco de Herrera el Mozo. Y finalmente, la última mesa eh, la tendremos eh, 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 el jueves, la fortuna crítica y estética de Murillo. Y ahí es donde se va a producir precisamente una, un estudio sobre lo que significa la fortuna de Murillo en el 18 y en el XIX, lo que significa desde, desde, desde Palomino, Prácticamente vamos a estudiar precisamente cómo el artista ha sido eh, eh, construido de una forma mítica, pero muchas de esas construcciones parten de la realidad y parten de una realidad en la que el artista es, con, es digamos que, consciente de lo que ha generado posteriormente. Y finalmente terminaremos el Congreso con la conferencia de clausura del profesor Víctor Estoiquita en la Iglesia del Hospital de la, de la Caridad. Bueno, pues ahora les voy a presentar... Al ponente eh, invitado para la conferencia inaugural eh, es sobradamente conocido de, de todos ustedes. Es Javier Portús, conservador jefe de pintura española del Museo del Prado. Es una persona que, si hay que definirlo de alguna forma, eh, él hizo su tesis doctoral con eh, Francisco Calvo Serraller eh, sobre Pintura y pensamiento en la época de Lope de Vega. Yo creo que ya el título es una declaración de principios de lo que ha sido su, su línea historiográfica. Eh, eh, vivimos un momento en el que no se hace historiografía, muy pocas personas hacen historiografía. Él es una de las personas que ha hecho historiografía. Es fundamental estudiar precisamente eh, lo que significa la, 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 críticamente o lo que ha aportado, y esto lo hizo muy bien en. en en el, en el descubrimiento del arte español, eh, el estudio de los grandes maestros eh, eh, Cosío y eh, Gaya Nuño. Eh, yo creo que, eh, de alguna forma, de ahí deriva ¿no? el, el, el libro del concepto de pintura española, Historia de un Problema. Es, es un libro muy valiente, porque en los momentos en los que vivimos eh, cuestionar el concepto de pintura española es algo que realmente es, 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 es valiente desde el punto de vista... De, de reivindicar si realmente existe un concepto incluso de, de arte español. ¿no? y es precisamente eso lo que nos lleva uh, a, a ver a él como una persona que ha abierto, muchos, ha abierto muchos caminos. él comenzó estudiando la iconografía de sevilla, precisamente para la fundación focus. y hay algunos artículos que han abordado la imagen, eh, la compilación del libro del arte de mirar que publicó junto, junto con el profesor miguel morán turina. Yo creo que es un trabajo bastante importante donde Sevilla y su público están muy presentes, ¿no? Es decir, el público, cómo el público recibe las obras de arte y lo que, y lo que genera. ¿no? Y precisamente relacionado con Murillo, su estudio en el capítulo de la, de la, de la, de la exposición eh, eh, Murillo y Justino de Neve, el arte de la amistad, estudiando críticamente los estudios. Eh, de arte eh, en la época de Justino de Neve y fundamentalmente a Fernando de la Torre Farfán, ha sido la exposición que hizo en el Museo del Prado recientemente, Metapintura. La exposición Metapintura abre una nueva vía de conocimiento que es el estudio de, el estudio de la imagen y, la, y el poder que tienen esas imágenes para estudiar a la sociedad de su momento. Por eso yo hoy le estoy muy agradecido. Que esté entre todos nosotros para hablarnos de Murillo hoy y mañana. Nadie mejor que él, que es conocedor de Sevilla desde fuera para entender la realidad de dentro. Muchas gracias, Javier. Hola, eh, buenos días a todos. Mirando eh, de manera general eh, sus caras, veo que estoy. En gran parte entre, entre amigos, lo que resulta bastante, bastante confort, eh, reconfortante. En primer lugar, eh, me gustaría agradecer a Benito sus, sus palabras y su invitación a participar en este, en este con, eh, congreso. Como muchos de ustedes saben, no soy un especialista en Murillo, convivo cotidianamente con su obra, a la que admiro mucho y a la que me ha acercado como historiador en algunas ocasiones aunque en general en el marco de estudios de asuntos relacionados con su época, su contexto o la historia de la fortuna crítica de la pintura española, y no tanto de manera monográfica. Por eso entiendo que si se me ha invitado a intervenir ahora ante ustedes es para abordar asuntos de carácter general, pues en los próximos días va a haber más de 50 conferencias en las que se va a abarcar una gran parte de la amplísima casuística a que da lugar la obra, la vida y la figura de Murillo, y muchos de, cu de cuyos autores sí son especialistas en el pintor. El rigor y la minuciosidad que, a la luz del programa y conociendo a muchos de los participantes, va a caracterizar este Congreso, me permite adoptar en esta intervención un tono más ligero y más especulativo. En ella quiero simplemente recordar algunos temas que puedan servir como marco e introducción a varias de las cuestiones que se abordan en el programa. Esos temas son el grado de visibilidad que tiene actualmente la obra pintada de Murillo, el proceso general de dispersión a través del cual se han alcanzado esas cotas de, de visibilidad, la instalación del artista en la memoria histórica sevillana, y cómo ha afectado a la misma ese proceso, el proceso de pérdida patrimonial, y lo que ha influido en la valoración del pintor, las clasificaciones nacionales que se han hecho del mismo. A día de hoy, Murillo es uno de los pintores de su época, cuya obra tiene un grado de visibilidad más alto y ofrece mejores condiciones para ser conocida, estudiada y juzgada, de manera que el aprecio que tengamos de la misma puede basarse en datos ciertos. Si utilizamos el, el último catálogo razonado de su obra, realizado, como saben todos ustedes, por Enrique Valdivieso, veremos que en el año 2010, de un total de 331 pinturas localizadas, 51 se encontraban en colecciones particulares y 280 en museos y otras instituciones eh, públicas. Son cifras de por sí significativas, pero alcanzan más sentido cuando se desglosan y comprobamos, por ejemplo, que la mayor parte de las obras más ambiciosas y de mayor nivel de calidad se encuentran a la vista del público. También es interesante estudiar el grado de dispersión geográfica de esas 280 obras, que se reparten entre 95 instituciones diferentes. De las cuales 18 son españolas, 11 británicas, 5 alemanas, 4 francesas y 4 italianas, además de una o dos en otros siete países europeos. Fuera de este continente hay obras en México, Canadá, Venezuela, Australia o Puerto Rico, además, por supuesto, de Estados Unidos, donde se contabilizan hasta 48 cuadros repartidos en 34 museos o fundaciones diferentes. Todo ello muestra un grado de dispersión alto en Europa y Estados Unidos, aunque hay que señalar dos cosas. Por una parte, la escasez de obras en varios de los países que contienen colecciones muy importantes de pintura antigua, como Holanda, Bélgica, Alemania o, sobre todo, lo más llamativo, Italia. Por otra parte, hay que señalar que, aunque en general es una obra muy diseminada, Existen varias ciudades e instituciones que custodian un número elevado de sus pinturas. En Sevilla se cuentan por lo menos 55, de las cuales 23 pertenecen al Museo de Bellas Artes y 16 a la Catedral. Y de las 48 que se localizan en museos madrileños, 42 pertenecen al Museo del Prado. En Londres, por su parte, de las 22 que hay, 9 están en la colección Wallace y 7 en la National Gallery. Otros conjuntos importantes son el Museo de la con 13 obras, el Louvre, con 10, y el Museo de Múnich, que custodia 8. Es decir, aunque es posible encontrarse con una o dos obras de Murillo en un elevadísimo número de museos europeos o americanos, media docena de ciudades concentran pintura en cantidad y variedad suficiente como para que sea posible, a través de las mismas, obtener un conocimiento satisfactorio de su arte. Esos lugares se cuentan, además, entre eh, las principales finacotecas de pintura antigua, de manera que tanto en Madrid como en París, Londres, Múnich o San Petersburgo, es posible situar la obra del pintor en relación eh, a un contexto creativo, rico y amplio que abarca no solo a otros colegas españoles, sino a buena parte de los nombres fundamentales de la historia. De la, pintura, de la pintura europea. En esos museos, Murillo ha, ha encontrado su contexto internacional. En relación con esas cuestiones de contexto, otro dato reseñable es que, aunque da un número importante de obras en los lugares para, las, para los que se crearon. A pesar del despojo patrimonial que sufrió el Hospital de la Caridad, las pinturas de Murillo que permanecen allí, junto con los cuadros de Valdés Leal y el resto del ajuar del templo, permiten entender de manera precisa la serie del pintor en relación con el lugar para la que fue concebida, y a ello contribuye también el hecho de que la fundación sigue viva, manteniendo sus propósitos originales. Algo semejante se puede decir de sus cuadros en la catedral, un espacio que, a través de su decoración, sus usos litúrgicos y la significación social que todavía conserva, permite reconstruir el contexto preciso. de la obra murillesca. Con lo visto hasta ahora, vemos que la mayor parte de la obra de Murillo es visible en instituciones públicas repartidas por Europa y Estados Unidos. Varias de ellas custodian un número de cuadros que permiten formarse una idea más que satisfactoria de su personalidad artística, Y a través de esos museos y templos es posible estudiarlo bien en sus contextos de uso originales o bien en un contexto histórico-artístico amplio, cerca de salas en las que se ofrece una visión general de la historia de la pintura europea. La condición fundamental para el aprecio es el conocimiento y en ese sentido la posibilidad que existe de conocer de primera mano la obra de Murillo es muy alta. A los factores anteriores hay que sumar el de las exposiciones temporales, que no solo dan visibilidad pública a obras de colecciones particulares, sino eh, que reúnen piezas dispersas y las acercan a una gran variedad de público. También acercan esas obras entre ellas y permiten y reactivan la, la posibilidad de comparación. Tras las exposiciones que tuvieron lugar en Madrid y Londres en 1982, en los últimos 35 años periódicamente se han celebrado actos de este tipo que tienen como tema al pintor. Sevilla y Madrid han sido los escenarios principales a los que hay que sumar Londres, Múnich, Fort Worth, Los Ángeles, Nueva York, Bilbao, Santander. Igualmente, Murillo ha sido un nombre indispensable en las exposiciones generales sobre pintura española. Un panorama parecido al que ofrece el tema de la visibilidad de su pintura lo presenta hoy el de su estudio y conocimiento. Ya en vida del pintor, su obra fue objeto de menciones y acercamiento crítico y desde entonces ha habido una labor ininterrumpida de aprecio y estudio de la misma. Aunque esta nunca acabará de ser estudiada y sometida a análisis, son muchos ya los instrumentos con que contamos para seguir avanzando. La labor crítica de numerosos historiadores ha dado como resultado el establecimiento de un catálogo más o menos consensuado. Al afinamiento de ese catálogo contribuirá una tarea que se está realizando desde hace unos años y que, sin duda, en el futuro ayudará a hacer avances significativos en el conocimiento de la obra del pintor de su taller y de su impacto me refiero al estudio técnico de esas pinturas que desvela materiales utilizados usos técnicos recursos pictóricos etcétera la progresiva acumulación de datos de este tipo será un instrumento de gran ayuda a la hora de entender el proceder de murillo de sus usos y rutinas técnicas y de poner al elevado número de obras de carácter derivativo eh, de poner orden a ese elevado número de obras de carácter derivativo que están a la espera de una clasificación que refleje cuál es su verdadera relación con el maestro y que sirva para desvelar el alcance del fenómeno del, mur del murillismo sobre el que ahora mismo hay en sevilla una interesantísima exposición. Igualmente, varios siglos de interés por el pintor han dado como resultado un esfuerzo de búsqueda documental que nunca se dará por acabada y que hasta ahora se ha traducido en el hallazgo de más de 250 documentos realizados eh, en vida del pintor eh, y relacionados con él mismo. Se han reunido muy recientemente en un corpus que se va a presentar eh, seguidamente y a través del cual podemos acceder a un caudal de información sobre su vida económica, sus relaciones sociales o su actividad profesional mayor eh, de la que tenemos acerca de la mayor parte de sus colegas españoles. La atención hacia la personalidad artística del pintor se remonta a los primeros intentos de construir una historia de la pintura española y a ella han contribuido historiadores nacionales y extranjeros. Entre los artistas españoles anteriores a Goya, solo Velázquez ha recibido una atención crítica más continuada que Murillo, de manera que es uno de los referentes no solo de la historia del arte español, sino también eh, de su historiografía. Todo ello ha ido creando una tradición de estudios tan rica como para que, a su vez, hayan sido muchos los historiadores que se han interesado no tanto por Murillo y su obra en abstracto, cuanto por los vaivenes de su fortuna crítica y artística. Y, de hecho, las sesiones finales de este Congreso son una eh, buena prueba del nivel que ha alcanzado ese tipo de estudios. El programa general de este mismo Congreso también es elocuente por varias razones. El elevado número de especialistas que concurren, su variedad geográfica y la amplitud de sus perspectivas es un buen baremo del interés historiográfico que sigue despertando el artista. La revitalización de ese interés, como saben, tiene como punto de partida la monografía seminal de Diego Angulo de 1981 que apareció después de muchas décadas, en la que el pintor había despertado un interés historiográfico menor que Zurbarán o el Greco, entre otros. Desde entonces se han multiplicado los estudios y con ellos los datos y las perspectivas. A su vez, el interés por Murillo se ha extendido al de la producción artística de su época y al del contexto social, económico, cultural y simbólico en el que se movió. Además, se ha producido una destacable apertura metodológica de lo que son pruebas algunas de las obras publicadas eh, muy recientemente. Los estudios de Murillo, a día de hoy, ya no abarcan eh, solo su vida, su obra y su fortuna crítica, sino también sus clientes y mecenas el contexto laboral en el que pintó, su proceso creativo, sus relaciones con sus colegas, la relación de su obra con el contexto religioso, cultural y ceremonial que le rodeaba, los estímulos plásticos, profesionales e intelectuales a los que responde su arte, etc. Murillo aparece así no solo como un extraordinario pintor y dibujante, sino también como una encrucijada, una encrucijada en la que convergen múltiples cuestiones que sirven tanto para aproximarnos a la sevilla de su tiempo como a la conciencia local a través de los siglos. La madurez que en estos momentos ya han alcanzado los estudios sobre el pintor hace que un buen número de caminos estén desbrozados y las sucesivas generaciones de historiadores tengan ante sí un amplio abanico de posibilidades de estudio. La atención crítica de que ha disfrutado Murillo tiene como punto de partida la constatación de los valores estéticos y narrativos de su obra, la originalidad de la misma y el extraordinario dominio técnico del pintor. Eso, a su vez, se ha traducido en episodios de gran prestigio y en la incorporación del artista no solo a todos los Parnasos españoles, sino también a muchos de los Parnasos internacionales a partir del siglo XIX. Aparecía Murillo con Velázquez entre los pintores que coronaban la fachada del Museo de Múnich en una época muy temprana, entre los personajes que figuran en el friso dedicado a los artistas del Albert Memorial de Londres. Su nombre es uno de los pocos inscritos en el techo del Salón Carré, la sala de obras maestras del Museo del Louvre. Y su nombre es también de los todavía más escasos que aparecen, por ejemplo, en el friso de la fachada del Museo de Sydney, en Australia. Y Murillo es también el artista que ocupa el lugar central de la fachada del Museo de San Diego, que data de los primeros, las primeras décadas del siglo XX. Eh, son solo unas pocas manifestaciones de la gran fama que alcanzó el pintor y que desde finales del siglo XIX fue en descenso. Los notables vaivenes de su aprecio hacen que en 2018 Murillo no sea un, solo un nombre vinculado a unas obras o unos hechos biográficos determinados, sino que también está íntimamente asociado a la historia de su propia fama. Raro es el que se acerca a sus pinturas sin saber que ha sido uno de los nombres más prestigiosos de la historia del arte y sin ser consciente también de que su caso tan extremo es la mejor prueba de hasta qué punto los juicios histórico-artísticos están teñidos por cuestiones de gusto. En ese sentido, sus obras han ido acumulando capas y capas de juicios, prejuicios y significados adheridos durante varios siglos, juicios y significados que no necesariamente han de ser contemplados como un filtro limitador que nos impida apreciar los valores originales de estas obras pues también han servido para convertir a su autor en algo más que un simple pintor, transformándolo en un punto de referencia para la identidad colectiva. Es difícil encontrar a un artista español cuya figura, vida y obra se encuentren tan connotadas y que estas connotaciones se vinculen tan directamente con el medio físico en el que desarrolló su carrera. Parte de esas connotaciones tienen que ver con el proceso de dispersión de su obra y aquí enlazo con algunas de las cuestiones de carácter estadístico con la que empecé esta intervención. La situación descrita al principio, les recuerdo, 280 obras repartidas en 95 instituciones de 22 países diferentes es muy distinta a la que existía cuando murió el pintor. El marco laboral de este fue casi sin excepción Sevilla y su clientela era mayoritariamente local, aunque hay que tener en cuenta la composición cosmopolita de parte de la sociedad sevillana. El caso es que de cerca de eh, las 150 pinturas a las que se puede seguir con cierta certeza el rastro, en 1682 había unas pocas en Flandes y Gran Bretaña y siete en Génova. Hay noticias de otras en Madrid y otros lugares, pero el grueso de la producción del pintor a la muerte del mismo permanecía en su ciudad. De ellas, una, un poco más de 100 se encontraban en lugares de culto, como las 21 de los capuchinos, las de la catedral o las de la caridad. Las menciones a inventarios y una serie de datos posteriores sugieren que el resto de su obra se custodiaba en colecciones particulares. Tras la muerte del pintor comenzó un proceso de dispersión que se haría progresivo. Sus obras aparecieron en inventarios de colecciones cortesanas y concurrieron en subastas y ventas internacionales con una frecuencia mayor que la de cualquier otro artista español, incluido Rivera. En estas cuestiones es imposible ser exacto, pues afortunadamente continuamente aparecen datos que matizan las cifras y enriquecen el panorama. Sin embargo, si sí es posible obtener una visión general. El cotejo de las procedencias individuales que aparecen en el citado catálogo de Enrique Valdivieso indica que en 1808, en vísperas de la Guerra de la Independencia y eh, eh, ciento, más de 120 años después de la muerte del, del pintor, eh, de un total de 248 obras a las que se puede seguir la pista, había 172 en España y las 76 restantes se repartían entre ocho países diferentes, entre los que destacaba Gran Bretaña, donde había ya al menos 36 cuadros. Muchos habían llegado a las islas desde el mercado parisino en las décadas centrales del siglo XVIII. En cuanto a España, las colecciones reales en ese año 1808 registran 40 obras suyas. y se documentan nueve cuadros en colecciones particulares sevillanas. Aquí quiero hacer un inciso y es que estamos hablando de obras que actualmente se catalogan como originales del pintor, no solo de las que se no tanto de las que se consideraban en ese momento cuando existía un criterio mucho más laxo que el que existe actualmente. En la ciudad permanecía casi intacto el patrimonio institucional, salvo, salvo secciones como San Pedro de Argués o alguna obra del convento de San Agustín que habían pasado recientemente a la colección de Godoy o alguna de las obras de las colecciones reales que eh, procedían de instituciones religiosas eh, eh, sevillanas. Es decir, durante ese siglo y cuarto se había producido ya un fuerte proceso de dispersión de la obra del pintor, que había afectado sobre todo a aquellas pinturas que se encontraban en manos particulares. De hecho, les recuerdo que en 1779 hay una orden firmada por Florida Blanca que trata de impedir la salida, especialmente de Sevilla, de obras de Murillo hacia el extranjero. Perdón. Pero aunque desde un punto de vista numérico el gran éxodo de la pintura de Murillo de la ciudad de Sevilla se dio durante el siglo XVIII, para la memoria colectiva sevillana y española el episodio más importante de pérdida patrimonial se dio durante la Guerra de la Independencia, cuando más de 40 obras de este pintor fueron sustraídas de los principales templos sevillanos e iniciaron un camino que las llevó primero hacia Francia y más tarde a su dispersión por Europa y Estados Unidos. Son muchos los motivos por los que el episodio alcanzó esa importancia simbólica. Uno de los principales fue, por supuesto, eh, el contexto bélico en el que se produjo, que ha hecho que la pérdida patrimonial se haya convertido en el símbolo más elocuente y duradero de muchas otras pérdidas pues la memoria que dejan el sufrimiento, la muerte e incluso la destrucción monumental es más efímera que la que constantemente renueva la constatación de que las obras maestras se exhiben en otros lugares. También hay que tener en cuenta la importancia específica de los cuadros, pues si bien su número es francamente inferior al de las obras que fueron saliendo de la ciudad a lo largo del siglo XVIII, la calidad de ellos es muy alta cómo corresponde a la significación pública de los lugares para los que se pintaron y a la importancia de los comitentes. Algunos de esos lugares, además, como la Caridad, la Catedral o los Venerables, siguieron existiendo y con ellos el recuerdo de la ausencia de esas obras. Otro de los factores a tener en cuenta para entender la profundidad de esa herida es que en España ya existía una conciencia de patrimonio que se había intensificado a partir de la Ilustración. Y aunque para algunos esa idea afectaba también a bienes de carácter privado, la mayoría la vinculaban a la esfera de las instituciones públicas, especialmente la Iglesia. Durante siglos la Iglesia había buscado la adhesión popular a través de mil formas distintas, entre ellas la liturgia, las grandes celebraciones públicas o el orgullo derivado de la arquitectura y de su ajuar, y eso condujo de manera recíproca al desarrollo de un sentimiento de orgullo patrimonial colectivo. Era más fácil sentirse colectivamente despojado ante la incautación de bienes de una catedral u otro templo que cuando se trataba de colecciones particulares. Ese sentimiento ha pervivido durante mucho tiempo y explica, por ejemplo, que a los mismos intelectuales que a principios del siglo XX protestaron por la venta de los cuadros del Greco de la capilla de San José de Toledo, no les produjera ningún tipo de escrúpulo la venta en el extranjero de sus propios cuadros o eh, las de sus conocidos. ¿no? Entraba dentro de, de, de ese concepto laxo de, de patrimonio. Lo ocurrido en la Guerra de la Independencia sirvió para eh, problematizar el fenómeno de la dispersión de la obra de Murillo y para instalarlo en la memoria colectiva local, mucho más que si esa dispersión se hubiera producido por otros medios. Por otro lado, esa guerra fue solo uno de los primeros episodios de un proceso de convulsión patrimonial que vivió el país durante el siglo XIX y que se tradujo en una salida masiva de cuadros y otras obras de arte fuera de nuestras fronteras. Se trata de un fenómeno en el que convergieron varios factores, entre ellos las crisis bélicas y los movimientos desamortizadores, la decadencia económica del país en contraste con la pujanza que alcanzaron naciones vecinas o la propagación por gran parte de Europa de un vivo interés por la pintura española, en consonancia con la aparición de movimientos artísticos y literarios de carácter naturalista o realista. Cientos de fundaciones monásticas se secularizaron y sus bienes se dispersaron, y gran parte de lo que quedaba de las grandes colecciones nobiliarias formadas desde el siglo de oro acabó siendo vendido para satisfacer las necesidades económicas de sus propietarios. Como contrapartida, esa fue la época de creación de los grandes museos, que sirvieron de muro de contención a esa tendencia. Como consecuencia de todo ello, en 1908, 100 años después de iniciada la Guerra de la Independencia, las 300 pinturas a las que se puede seguir la pista se distribuían de la siguiente manera. 119 permanecían en colecciones particulares y 181 se encontraban ya en 35 instituciones de carácter público, de ellas 24 en sus lugares originales. Por países, en España había eh, 95, de las cuales 39 se conservaban en el Prado y 48 en iglesias y museos de Sevilla. Muy llamativo era el caso de Gran Bretaña, donde se registran en torno a los 100 cuadros, eh, 100 cuadros de Murillo. Eh, Enriqueta Harris en su momento dijo eh, que en torno a 1900 había casi más originales de Murillo en Gran Bretaña que en, que en la propia España. De esos, en torno a los 100 cuadros de Murillo, 81 de ellos estaban en colecciones particulares y 18 en cuatro museos distintos de Londres y dos en el Museo de Cambridge. Esas cifras marcan el momento culminante de la presencia de Murillo en Gran Bretaña, un fenómeno que desde mediados del siglo XVIII fue en progresión. Muchos de esos Murillos que habían llegado entre 1808 y 1908 habían pasado previamente por Francia, que fue el principal destino de gran parte de las obras afectadas por la Guerra de la Independencia y por la desamortización. Pero a mediados de siglo, ventas como la de Soult en 1852 o la de Luis Felipe de Orleans en 1853 pusieron en circulación una gran cantidad de obras, muchas de las cuales acabaron en las Islas Británicas un fenómeno favorecido por la pujanza económica del imperio y por la existencia de una sólida tradición de aprecio por el pintor. De hecho, en 1908, en Francia, por donde habían pasado una gran cantidad de los murillos, solo es posible documentar una veintena de cuadros de murillo, de los cuales nueve estaban en el Louvre y cuatro más en otros tres museos. En esa época la obra del pintor ya formaba parte importante de algunas de las principales pinacotecas europeas. A los ejemplos citados del Prado, Sevilla, Louvre, hay que añadir los del Hermitage, que contaba con 17 cuadros, la National Gallery o la Wallace Collection de Londres, con tres y nueve, respectivamente, o el de Múnich, con su espléndido conjunto de pinturas infantiles. Y, mientras tanto, en América apenas había obra de Murillos. Y, sin embargo, a partir de allí muchas cosas cambiarían. La principal es que el poder económico mundial basculó hacia Estados Unidos y con él la capacidad para intervenir ventajosamente en el mercado artístico. El resultado es que se produjo un trasvase muy notable de obras cuya cantera principal fueron las colecciones particulares británicas, de las que hay que recordar que contenían al menos 80 cuadros suyos en 1908. Un siglo después, en 2010, solo se registran 17 frente a los 80, mientras que el número de pinturas en museos británicos había crecido solo de 18 a 29. Es decir, en ese siglo, al menos 60 obras, y entre ellas varias obras maestras, habían salido del país. En gran parte rumbo a Estados Unidos. Muchas fueron a parar a colecciones particulares, pero a medida que en el país se iba consolidando una cultura de los museos, casi todas se integraron en estas instituciones, de manera que actualmente hay 34 museos e instituciones americanas con cuadros de Murillo. Por lo demás, este trasvase no es un fenómeno exclusivo del pintor, pues afectó a la obra de todos los grandes maestros antiguos. Este repaso tan general a lo que ha sido la dispersión de su obra sirve para recordarnos un hecho evidente y perfectamente conocido, pero que a veces no está mal refrescar. Se trata del papel de los museos como principal instrumento, junto con la legislación, para salvaguardar el patrimonio y evitar una dispersión indefinida. En el caso español, estas instituciones han sido básicas para que en una época de desventaja económica se creara una estabilidad patrimonial, pues no tienen posibilidad de enajenar sus bienes. Museos y legislación hacen que aún se conserven más de 50 obras en iglesias, museos e instituciones públicas sevillanas. Es verdad que son solo la mitad de las que presumiblemente podía ver el público en 1682, pero supone que que apenas hay otro gran pintor europeo de época moderna, de su nivel y con su productividad, del que se conserve una proporción tan alta de sus lienzos en una sola ciudad, quitando el caso excepcional de Velázquez. Los museos e iglesias, en su condición de lugares públicos, han sido los principales escenarios que han ido modelando la fama del pintor. Un repaso a la bibliografía sobre Murillo durante el siglo XIX muestra que la mayor parte de los juicios críticos en los que se basó la opinión sobre el artista procedían fundamentalmente del conocimiento de sus obras en Sevilla, en la Academia de San Fernando de Madrid, en el Prado, en el Louvre y, para el caso de la pintura infantil, en Múnich y Londres. Una proporción extraordinariamente alta eh, de las cientos de imágenes que se reprodujeron en esas fechas, procedían de esos mismos lugares, muy especialmente de los tres primeros. En lo que se refiere a España, durante el último siglo la tendencia a la pérdida patrimonial que había caracterizado los momentos anteriores se ha revertido, en especial en las últimas décadas. A ello han contribuido varios factores, como unas mejores perspectivas económicas, o una legislación proteccionista sobre patrimonio que ha servido para que obras que en otras circunstancias hubieran concurrido al mercado internacional se hayan quedado en el país. Así ocurre con el espléndido retrato del Marqués de Legarda, el cazador. Además, se ha invertido la tendencia y varias obras que se encontraban en el extranjero han realizado su camino de vuelta a casa. En el caso del Prado, en 1964, se adquirió el retrato de Nicolás Omazur. Esta misma institución, en 1941, había recibido la Inmaculada de los Venerables en un intercambio con el gobierno francés y poco antes había enviado Santa Isabel de Hungría al Hospital de la Caridad, para donde fue pintada. En ese tiempo, algunos de los nuevos murillos que llegaron a España están vinculados con museos de nueva creación, como Lázaro Galdiano, cuya Santa Rosa de Lima... Procedía de Londres o el Museo de Thyssen, cuya Santa Rosalía de Palermo había estado en la colección Contini bonacossi Aún más recientemente, la Santa Catalina de la Fundación Focus fue adquirida en el mercado internacional y, directamente relacionada con esta institución, San Pedro en Lágrimas procede de otra colección británica. Pero otros museos españoles han adquirido obras de Murillo que habían salido al extranjero. Es el caso del Museo de Bilbao, cuyo San Pedro Penitente estaba en 1943 en el mercado holandés, o el del Museo de Bellas Artes de Valencia, cuyo San Agustín figuró en la Galería Española de Luis Felipe. En este último siglo, los museos e instituciones afines españolas han incorporado alrededor de una docena de nuevos murillos. Algo similar ocurre con los coleccionistas particulares, que con frecuencia han encontrado en el mercado internacional las mejores oportunidades para contar con obras de Murillo. A ello debemos, por ejemplo, la presencia actual en España de la Inmaculada de la colección Arango o el joven gallego, de, de, perdón, el joven de la colección Abelló, que es la única obra de Murillo de tema costumbrista que existe actualmente en el país. En relación con estos fenómenos es frecuente el uso de recuperación. Aquí mismo, en Sevilla, se celebró una exposición muy interesante con el título de Pintura Española Recuperada, que, por cierto, contó con cinco obras de Murillo. Eso conduce al tema general de la relación entre identidad nacional, conciencia patrimonial y producción artística, y al más particular de la relación entre Murillo y la identidad local. Cuatrocientos años después de su nacimiento, el pintor no es solo el autor de memorables obras maestras que se reparten por museos de todo el mundo. También es una figura que forma parte fundamental de la memoria histórica local, que ha servido para ir modelando una identidad colectiva, y uno de los instrumentos a través de los cuales los sevillanos y en gran parte también los españoles se preguntan o nos preguntamos sobre nosotros mismos y se representan históricamente a sí mismos. Eh, sobre su persona, eh, como se ha dicho, se han ido acumulando numerosas capas de significados, muchos de los cuales son de carácter histórico-artístico, mientras que otros son de naturaleza religiosa, moral, social, etc. Es un tema, por otra parte, bien conocido y que ha sido desglosado y analizado por algunos de los participantes en este Congreso. Aquí solo quiero entretenerme en dos cuestiones: la relación de estos asuntos con el proceso de dispersión eh, visto hasta ahora y la influencia que ha podido tener a la hora de valorar sus obras el encasillamiento del pintor en un ámbito local o nacional. Y en ambos casos. Eh, se plantean ante todo como preguntas gener generales, a la espera de respuestas concretas, algunas de las cuales surgirán eh, sin duda a lo largo de esta semana. Uno de los muchos hechos resellables en la Sevilla en la que vivió Murillo es el fuerte orgullo local que existía en la misma y la importancia que tuvo el patrimonio artístico de la ciudad para, el, para el, el, el estímulo de ese sentimiento. Algunas de las publicaciones más importantes de ese momento así lo reflejan. El libro de Torre Farfán sobre las fiestas de, de, de la catedral por San Fernando, tanto o más que una crónica de las celebraciones, es una descripción del templo y celebración del templo con mención y elogio expreso de muchas de sus pinturas y esculturas. En esos mismos años, los anales de Ortiz de Zúñiga constituyen la primera historia local española en la que las referencias patrimoniales forman parte fundamental de la misma y con esas referencias patrimoniales la mención expresa a arquitectos, escultores o pintores, ocupando Murillo un lugar singular. Todavía en vida, Murillo podía ser señalado como una gloria local y sus obras dignas de, de formar parte de una historia eh, colectiva. Eso ahora nos parece algo evidente. En 1680 no resultaba tan común y en el contexto español no resultaba tan, tan evidente. ¿no? Durante el siglo XVIII el proceso continuó alentado por episodios como la biografía de Palomino la atracción que tuvo la corte por sus obras o la creciente demanda de sus pinturas por el mercado nacional e internacional. Desde el punto de vista historiográfico, el pintor quedó plenamente instalado en la historia de la pintura española como un actor fundamental dentro de la misma, junto con Velázquez y Rivera. Dentro de ese proceso, aquí me interesa destacar sobre todo el libro Hijos de Sevilla de Fermín Arana de 1791. En esa obra los principales artistas aparecen ya catalogados entre las glor los hijos ilustres de la ciudad y en el caso de Murillo se subraya su importancia no solo a través de la extensión de su biografía, sino también, y con esto enlazo con cuestiones anteriores, invocando un hecho de carácter patrimonial. La orden alentada por Florida Blanca en 1779 para impedir la venta al extranjero de obras de Murillo. Para Aldana esa iniciativa de de protección patrimonial era una de las cosas reseñables sobre el artista y que eh, y que eh, añadía gloria al nombre de de Murillo. El interés manifiesto de la corte puso en peligro la integridad del conjunto de sus obras en la caridad en 1800, pero esa ocasión de dispersión pudo ser sorteada. Sin embargo, a partir de 1808, un número elevado de sus pinturas abandonó la ciudad. A lo largo del siglo, varias de ellas acabaron expuestas en los principales lugares a partir de los cuales se construyó la imagen del pintor. como la fitada Academia de San Fernando o el Museo del Louvre. Eso unido a su a su importancia intrínseca y al hecho de que muchas de ellas formaban parte de series hizo que fuera inevitable referirse a su emplazamiento original y que durante mucho tiempo esas referencias a su emplazamiento se hayan visto acompañadas por comentarios a la forma como abandonaron esos lugares para las que fueron pintadas. Esos comentarios a esa forma como abandonaron sus lugares originales se incorporaron desde épocas tempranas a la bibliografía relacionada con Murillo y con Sevilla en general. En la década de 1840 en Gran Bretaña Richard Ford y William Stirling Maswell publicaron sus obras sobre España y sobre su pintura. En ella las referencias al paso de los franceses por Sevilla son directas y enconadas. Hay que tener en cuenta también que estamos en un momento de fuerte rivalidad entre Francia y Gran Bretaña. Al tratar de los cuadros de la Academia de San Fernando, Ford eh, no duda en calificar directamente de robo las acciones de Sult. Y ya en Sevilla, al mismo tiempo que manifiesta que sigue siendo allí donde Murillo, a pesar de todo, puede verse en todo su esplendor, eh, con su estilo efectivo y sardónico, eh, Ford comenta que en la caridad dice... Los españoles no han cubierto todavía los espacios así dejados desnudos y las manchas bostezan como tumbas. Esto sigue allí como prueba del amor de Messier Soult por la buena pintura y por el octavo mandamiento. En esa misma línea, su amigo Stephen Maxwell no solo escribió algunos de los comentarios más duros y gráficos sobre las actuaciones de Soult, sino que nos dejó algunos de los razonamientos más clarividentes sobre lo que, existía, lo que significaba extraer las pinturas de la caridad y de cualquier otro sitio de su contexto original. ¿no? Cito a perdón, es una cita larga pero interesante ¿no? dice y conocida por otro lado. Sul no solo ha privado a los críticos de la posibilidad de comparar unas pinturas con otras, sino que ha alterado de manera definitiva la significación moral de cada una de estas pinturas ahora dispersas y exiliadas. En los muros de la Academia Española o de las mansiones de París o Londres han perdido la voz con la que hablaban al corazón desde los altares de su iglesia eh, primitiva. En Sevilla estas pinturas de la caridad eran sermones poderosos y elocuentes en los salones del extranjero son solo meras obras de arte. Y mientras en Francia estos temas suscitaban opiniones diversas y en ocasiones contrarias, como las bien conocidas de Merimé o de, o de Toré. Pero es interesante contrastar las citas anteriores con sendas obras de carácter histórico y topográfico que se estaban publicando en Sevilla en esos mismos años. Es el caso eh, de la Sevilla pintoresca de Amador de los Ríos, publicada en 1844, y de su secuela, Las Glorias de Sevilla, de Álvarez Miranda, que es solo cinco años posterior. Ambas se publicaron en una época en la que todavía estaba recentísima la gran de, eh, debacle patrimonial del primer tercio del siglo XIX y especialmente el segundo de sus episodios, la desamortización. Por eso, no ignorando estos autores el peso de la invasión francesa, lo sitúan en un contexto más general. Amador habla de, dice, los trastornos que ha presenciado el presente siglo. Dice que la, la mala fe en unas ocasiones, la ignorancia en otras y en todas, finalmente, el poco amor a esta clase de obras ha hecho que haya perdido España no poca parte de su riqueza. Y cita en este contexto lo más reciente, que era el barón Taylor. Cuando habla de la calidad, se refiere asécticamente a la época de la invasión de los franceses e indica que cuatro de sus cuadros desaparecieron de allí, dice, para ir a adornar la galería formada por el mariscal Sult. Por otra parte, eh, Amador se muestra plenamente consciente del proceso del progresivo de desaparición de cuadros de Murillo de colecciones particulares que se dio durante el siglo XVIII y entre sus lamentos los hay también por actual, actuaciones estrictamente contemporáneas y que también afectan a colecciones particulares, como la, la, en ese momento actual Venta de los Murillos de la Galería de Julian Williams. Muy parecido es el tono de Álvarez Miranda, que igualmente reparte responsabilidades entre la ocupación francesa y la desamortización. Perdón. Los acontecimientos que afectaban al patrimonio habían sido tan notables y se si habían sucedido con tanta rapidez como para que en la Sevilla de la década de 1840 los sucesos relacionados con la Guerra de la Independencia quedaran relativamente preteridos ante una actualidad que seguía siendo acuciante. Esa huella sigue patente en la biografía que hace eh, Tubino de Murillo, publicada en 1864, y en la que si bien no faltan alusiones a Sult, el episodio de amenaza patrimonial en el que más se detiene es el que tuvo como protagonista al general Carlista Gómez, algo mucho más reciente. Eh, por otra parte, en esa época Murillo está siendo objeto de un interés progresivo por parte de historiadores, críticos, coleccionistas y artistas internacionales, y se estaba construyendo una imagen concreta del mismo. Era una imagen asociada a la idea general que se tenía de la pintura española, que por entonces acaparaba una atención cada vez mayor y que casi sin excepción se calificaba en términos de naturalismo. Dentro de ese panorama, a cada uno de los grandes artistas le correspondía un papel específico. Frente a Velázquez, que era a la vez el pintor de la naturaleza y el descriptor de la corte, Murillo era el pintor de la región y al mismo tiempo un artista al que se le vinculaba extraordinariamente con su entorno creativo, pues se decía que sus tipos reproducen los mismos que lo rodeaban en Sevilla y que su arte solo puede ser entendido desde Andalucía, como escribió Bolé en 1861. La idea implícita o explícita de una comunión entre Murillo y Sevilla se extendió a varios niveles y puede estudiarse en paralelo a la que se produjo entre, con el Greco y Toledo a principios del siglo XX. Uno de los lugares donde se manifestó fue en la propia ciudad que durante la segunda mitad del siglo expresó su compromiso con el pintor de manera diferentes y todas bien conocidas. La estatua que se le dedicó en la Plaza del Museo en 1864 eh, no, so fue, no solo fue pionera en el contexto de los monumentos a artistas en España, sino que también fue uno de los primeros monumentos eh, que erigió eh, la ciudad de Sevilla que no conmemoraba un hecho o personaje religioso o monárquico. Se eligió a un pintor. ¿no? Y en esos años se sucedieron las coronas poéticas y otros actos celebrativos como los relacionados con el centenario. La presencia de Murillo en la geografía urbana se multiplicó y a su monumento frente al museo hay que añadir su presencia en el Parnaso sevillano del exterior de San Telmo o en el Monumento de la Inmaculada ya de 1918. La vinculación entre Murillo y Sevilla se tradujo también en la existencia de un lamento por la pérdida patrimonial en muchos de los acercamientos que se hicieron al pintor desde la ciudad, uno de los episodios fundamentales de esa especie de memoria del agravio fue el libro de Gómez Imaz, y, y más, inventario de los cuadros sustraídos por el gobierno intruso en Sevilla año de 1810, publicado por primera vez, como saben, en 1896 y reeditado en 1917. Los prólogos de ambas ediciones y especialmente de la segunda, en plena guerra mundial, se caracterizan por un tono indignado y fuertemente politizado. Esta obra ponía en evidencia con números y con datos concretos la pérdida patrimonial en la guerra de la independencia y enmarcaba esos datos con un discurso de carácter histórico en el que se cantaban las alabanzas. Al, eh, del siglo de oro sevillano y como era frecuente en esa época se demonizaba el siglo XVIII caracterizado por lo que Gómez y Más llamaba funesta influencia francesa el desastre patrimonial se convertía así en la culminación y el mayor símbolo de una historia en la que al poderío económico y el esplendor cultural que había sucedido una desnaturalización general eh, una desnatural... y la pérdida de poder e influencia. Y de entre todos los escenarios fue la caridad con sus murillos el que resumía mejor lo ocurrido. El tono con el que se refiere a la misma es indicativo de la tónica general de su afuercamiento. Dice, la comisión secuestradora nombrada por los invasores allanó la Santa Morada y a excepción de los tres pequeños lienzos de murillo, Lleváronse los ocho restantes y de esta suerte continuó el despojo por las innumerables iglesias y conventos de Sevilla. Como contrapunto a este desastre patrimonial, se situaba la victoria final contra los franceses, de la que se llamaba la atención sobre la participación activa del pueblo, del pueblo sevillano. Gómez y Maz documentaba escrupulosamente las dimensiones de la pérdida y la situaba en un discurso de carácter victimista y a la vez fuertemente politizado. Lamento patrimonial y politización han sido dos realidades fuertemente unidas en España, lo que es índice de hasta qué punto en el país la conciencia de patrimonio colectivo ha estado fuertemente arraigada en la misma proporción que la utilización de los vestigios históricos y monumentales como fuente de identidad y orgullo local. Apenas hay subgénero de la literatura sobre arte que haya ofrecido en España tanto campo para la toma de postura personal como el relacionado con el patrimonio. De hecho, uno de nuestros grandes pioneros en el estudio de la historia de nuestro patrimonio, Juan Antonio Gaya Nuño, lo utilizó precisamente como instrumento para dar cauce a ideas de carácter político que apenas podía expresar de otra manera en la España de los años 50 y 60. Eso hace que, al mismo tiempo que Gaña afirmara que, por ejemplo, toda la gloria militar de Surt quedara manchada por su actuación en Sevilla, emplazara el tema de la dispersión de la obra murillesca en un contexto más general y autocrítico. Sin embargo, el tono que utilizó Gómez Izmás hace ahora cien años es familiar para muchos, pues se sigue empleando con cierta frecuencia en relación con Murillo, y la conciencia de ciudad saqueada sigue planeando en una parte de su bibliografía, fundamentalmente la de carácter más divulgativo, aunque no falta tampoco en la especializada. A ello se une un lamento de otro tipo que probablemente también haya servido para estrechar aún más los lazos entre el pintor y su ciudad. Me refiero a la idea de que se trata de un artista injustamente tratado por la crítica. En unas pocas décadas, a mediados del siglo XIX, el pintor pasó de figurar entre los más grandes de la historia de la pintura a que sus valores estéticos fueran puestos en entredicho por algunos en un proceso que se aceleraría en las décadas siguientes. Los comentarios de dos autores españoles sirven para, eh, para situar ese proceso. En 1841, José de, Mara, de Madrazo, que era director del Prado, escribía a su hijo Federico que tenía observado que los extranjeros que visitaban el museo habían dejado de interesarse por las escuelas romana, florentina y boloñesa y se sentían atraídos por los pintores coloristas, entre los que se llevaba la preferencia, es el. el, el el adjetivo, lo, lo que, lo, como lo define eh, Madrazo, Murillo. Treinta y cuatro años después, Ceferino Araujo constataba eh, que, esa no era, que, que eran muchos sus compatriotas que ya preferían a Velázquez, Rivera o Goya. No, no Entre tanto, eh, se habían producido dos hechos significativos. Dos hechos significativos, entre 1841 y 1875. Esos dos hechos eh, significativos son: eh, muy poco después de que la Inmaculada de los Venerables batiera en 1852 eh, un auténtico récord en el mercado del arte, eh, aparecían las Piedras de Venecia de 1853 de John Ruskin. Donde eh, Raskin condenaba los cuadros infantiles de Murillo, movido sobre todo por consideraciones de carácter moral. La coincidencia en el tiempo de ambos hechos nos avisa de la imposibilidad de establecer fronteras cronológicas a la hora de hablar de la, la, de hablar de la fama de los artistas. Al mismo tiempo que para algunos la pintura de Murillo estaba perdiendo interés, y el aprecio por la misma dejaba de estar de moda, se documentan numerosas pruebas en sentido contrario. Pero lo cierto es que desde finales del siglo XIX pasó a un segundo plano desde el punto de vista del contexto crítico internacional en un proceso que alcanzó uno de sus episodios más significativos cuando las autoridades francesas decidieron prescindir de esa misma inmaculada Que fue recibida en el Madrid de 1941 con los brazos abiertos. Pues, si bien en España la fama del pintor ha sufrido importantes altibajos, estos no han sido tan acusados como en otros países y prácticamente nunca nadie ha dudado en situarlo entre los pintores más importantes anteriores a Goya. El ejemplo de Murillo, cuya fama es objeto de una biografía específica, sirve para recordarnos hasta qué punto los prestigios de los artistas y los juicios sobre los mismos rebasan el campo de la historia del arte o mejor dicho para ser conscientes de cómo la propia historia del arte está también teñida de cuestiones necesariamente relacionadas sobre todo con el gusto pero también de carácter moral de orgullo colectivo o nacional o cuestiones religiosas. Así en el tipo y la intensidad del prestigio que tiene actualmente el pintor intervienen factores como el mayor aprecio general por los artistas de la edad contemporánea que de la edad moderna El hecho de que Murillo no arrastre una tradición de fuerte atracción por parte de, creador, de los creadores más importantes del siglo XIX y XX, como sí ocurre, por el contrario, con Velázquez, Rembrandt o el Greco, los contenidos sociales, religiosos e históricos asociados a sus obras, o su inclusión en una tradición historiográfica menos potente que otras como la italiana o la francesa. Es decir, cuestiones que rebasan el campo de su pericia técnica, sus hallazgos formales y expresivos, su voluntad inventiva o su capacidad para crear un estilo original y para mover los afectos de, eh, de sus espectadores. Otro factor a tener en cuenta se relaciona con el tipo de clasificación que se ha hecho tradicionalmente del pintor. Los dos marcos en los que sistemáticamente se le han incluido han sido el de su Sevilla natal y la llamada escuela española, también el del catolicismo. De hecho, una de las características que tradicionalmente se han señalado como propias ha sido lo muy arraigada que estaba su pintura a su medio. Tanto ese cuadro, encuadre general de la pintura española, como la constatación de sus valores locales, durante mucho tiempo han servido como elementos de aprecio especialmente cuando los artistas españoles estaban siendo descubiertos por Europa y cuando el país y especialmente Andalucía también fascinaban al continente. Pero una vez que la escuela española no era novedad y que el paradigma estético naturalista estaba siendo sustituido por otro de carácter simbolista o expresionista, el interés internacional por Murillo decreció y con él el de otros artistas nacionales. Algunos de ellos, sin embargo, consiguieron mantener un estatus alto. Fue el caso de Velázquez, que, aunque dejó de ser moderno hacia 1900, conservó su alto prestigio. Parte de ello se debió a la posibilidad de encuadrarlo en un marco más amplio, pues su trabajo en una corte cosmopolita, sus viajes a Italia, la relación de su estilo con los de Tiziano y Rubens, o la influencia que llegó a tener en los artistas internacionales del siglo XIX, propiciaban una ampliación del contexto crítico y también de los motivos de aprecio. Y Velázquez no fue el único caso. La fama actual del Greco se ha beneficiado de una definición más amplia de su arte y de su personalidad. Y lo mismo está ocurriendo más recientemente con Maíno y su plena instalación en el caraballismo internacional, o con Rivera, al que la, eh, la reciente reconstrucción de su etapa romana ha convertido en un artista más apreciado por la historiografía y el público. Murillo parece a la espera de un proceso semejante que sirva para, sin prescindir de su, de su vinculación con su medio y de su papel en el proceso de construcción de la llamada Escuela Española, subrayar sus cualidades y sus innovaciones en relación con el contexto internacional. Es muy conocido el párrafo en el que Palomino afirmaba hasta qué punto el pintor fue permeable a influencias que le llegaban de mucho más allá de Sevilla y de España. y varios de los participantes en este congreso han profundizado en las deudas de su arte para con estímulos ajenos enormemente variados. Sin embargo, eso apenas se ha traducido en publicaciones o exposiciones que traten de explicar al artista en función de la encrucijada europea de su tiempo. Los museos tampoco ayudan o ayudamos pues pervive en ellos la clasificación por escuelas nacionales, a pesar de que uno de los efectos positivos de la dispersión que hemos visto actualmente es precisamente la posibilidad de entender a Murillo en relación con un marco mucho más amplio que el de su Sevilla natal. En ese sentido, Murillo profundizó en dos de los temas centrales para los artistas desde el Renacimiento las posibilidades expresivas del color y la descripción y transmisión de las emociones en ese sentido fue un artista perfectamente inmerso en un contexto internacional en el que las influencias y estímulos traspasaban fronteras y en ese contexto supo labrarse un lugar único y original cómo original fue su respuesta a esas inquietudes desde que Alberti codificó la teoría de la pintura se hizo unánime la idea de que uno de los objetivos de la misma era dice el teórico italiano mover los ánimos de los que miran, lo que se consigue cuando los personajes, sigue diciendo, expresan sus movimientos de ánimo, los cuales, a su vez, remacha, se conocen por los movimientos del cuerpo. En la época en la que Murillo trabajaba, este era uno de los temas que más preocupaban en Europa, de lo que es prueba los intentos por parte de Lebrun de codificar un vocabulario gráfico que permitiera disponer de un repertorio de pasiones o expresiones. Mientras Lebrun en Francia o Marata en Italia centraban sus esfuerzos en estos campos, en Sevilla Murillo concebía su arte. también en términos de transmisión de afectos, participando de inquietudes comunes al resto de Europa. Y gran parte de sus investigaciones y de sus logros se produjeron precisamente en ese campo. De hecho, es probablemente el narrador más importante de toda la historia de la pintura española anterior a Goya. lo es por el elevado número de sus pinturas que representan una historia interpretada por varios personajes y porque a lo largo de su carrera logró encontrar un sistema cada vez más perfeccionado que le permitió hacer que esos actores se relacionaran entre ellos de una manera natural, verídica y aparentemente espontánea, distinta de la teatralidad que imperaba entonces en otras tradiciones pictóricas. El pintor supo crear un mundo afectivo de tan poderosa personalidad y transmitirlo de una manera tan verídica que buena parte de su fortuna crítica ha dependido de la respuesta de cada generación a esos afectos. Cuando valores relacionados con la intimidad, la dulzura, la devoción y lo doméstico estaban en alza, y al mismo tiempo pervivía una concepción narrativa de la pintura y se desarrolló el interés por el naturalismo, el prestigio de la pintura de Murillo alcanzó la cima. Cuando esos intereses fueron sustituidos por otros, como el drama o el dolor, el aprecio decreció, lo que tiene que ver con la condición intrínsecamente narrativa y emotiva de su obra que no deja a nadie indiferentes. En este aspecto, eh, voy acabando, nos enfrentamos con otro problema. Murillo fue un creador poderoso y original en una época en la que la pintura se concebía básicamente como una narración, es decir, como una historia compuesta de formas y colores y que generalmente requería una lectura detenida. El espectador contemporáneo se distingue con mucha frecuencia por el deseo de encontrar respuestas rápidas a estímulos inmediatos. Muchas de las obras de Murillo necesitan de un conocimiento previo de la historia, de un reconocimiento de los diferentes personajes, objetos y escenarios, y de eh, una reconstrucción del sistema afectivo que se pone en juego. Y aunque eso es común a muchos artistas, pocos han manejado de manera tan minuciosa y sutil esos recursos y piden al espectador una mirada tan lenta y detenida. Pero al mismo tiempo que prodigó las narraciones complejas, fue un creador de imágenes mucho más sintéticas, en las que condensó una gran cantidad de sugerencias estéticas. Entre ellas destacan, como es bien sabido, la Inmaculada, el tema más directamente relacionada con la fama, tanto con la fama de Murillo como con los episodios de rechazo. Con una de ellas quiero acabar esta charla, pues eh, aprovechando también la casualidad de que actualmente esté expuesta en, 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 en la exposición de Santa Clara y sea precisamente la obra que sale al encuentro del espectador de, de esa exposición. Como ya habrán adivinado, es la llamada Inmaculada de Aranjuez. En 2006 participó en Tokio y Osaka en sendas exposiciones sobre el Museo del Prado y aunque a las mismas concurrieron obras de Tiziano, Rubens o Velázquez, sin ninguna duda y con gran diferencia fue la obra más admirada por un público conmovido ante esta imagen perteneciente a una religión extraña, pero un público que supo ver en ella una conjunción perfecta entre belleza plástica y contenido devocional. Esta obra nos recuerda algo que es también lo que nos ha convocado a este Congreso, como es la capacidad inagotable que ha tenido la pintura de Murillo para conmover a sus diferentes públicos desde que fue creada hasta nuestros propios días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por, por esta introducción que enmarca perfectamente lo que vamos a trabajar en el Congreso. Vamos a hacer ahora una pausa de media hora y nos volvemos a encontrar a las 12 para la presentación del, del corpus documental de Pablo Oriza. Gracias.